Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Construyamos Juntos la Universidad Estatal de Aysén. Mi nombre es Claudia Molina y juntos queremos comenzar este programa para dialogar acerca de los avances del proyecto de universidad estatal para nuestra región, con, obviamente, interesantes invitados. En esta oportunidad los aprovecho de saludar, muy bienvenidos. Saludamos a Alicia Salomone, y es directora del Departamento de Posgrado y Postítulo de la Universidad de Chile, y Felipe Rojas, economista, comisionado regional, y también, como dice él, representante de la Corporación de Desarrollo de Aysén, CODESA. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Alicia, primera vez en la región de Aysén. Así es, muy fascinada desde hace dos días con visitar la región, conocer estas bellezas naturales increíbles, pero además también por la oportunidad de conversar con gente muy interesante sobre este proyecto de universidad estatal y estas proyecciones de educación que se visualizan desde ya en la región. Y bueno, y también Felipe Rojas, economista, ya desde hace un tiempo en nuestra región, casado con una hija de colonos. Nieta bisnieta de colonos. Exacto. Y ya sentado en la región, y agradecemos que podamos tener esta conversación para acercarla hasta sus hogares y contarle acerca de los avances de esta universidad estatal. Algo interesante, ustedes fueron partícipes de lo que fue el seminario Formación de Pregrado e Innovaciones Académicas de Calidad, realizado el pasado 29 de enero, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver en imágenes un poco lo que sucedió en este seminario, pero la idea es que ustedes también me puedan ir contando cómo se vivió la jornada, cuáles son los avances, las discusiones y los temas que se presentaron ahí. Partamos por ti, Alicia. Encantada. Cuéntame un poco cuáles fueron las principales conclusiones realizadas después de este seminario, donde participaron diferentes parlamentarios. Recordemos que también estuvo la intendenta regional. Vemos en las imágenes al Seremi de Educación, el señor Patricio Borges Antimán, y también a otros académicos. Pero cuéntame un poco en qué consistió y cuáles fueron las principales conclusiones que se rescataron. Bueno, el seminario fue interesantísimo, abarcó una gran cantidad de temas. El aporte de los legisladores fue interesante porque, sobre todo a quienes venimos de fuera de la región, nos dio un contexto de cuáles son las principales preocupaciones de la región, las áreas que quieren desarrollar, las características del territorio y su población. Así que eso fue muy aclaratorio. Y otras intervenciones se centraron en distintos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de un proyecto universitario, que es una tarea complejísima, porque tú tienes que relacionar desde los deseos de la población, las expectativas de los jóvenes, de sus padres, de la sociedad en su conjunto, con las necesidades del territorio, con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de la ciencia. Esto implica poner en contacto la región de Aysén no solo con el resto del país, sino con el mundo. La verdad es que la amplitud de los temas es enorme, porque el tema es muy complejo. El tema es muy complejo, y además que no solamente se trata de instalar una casa de estudios, ¿no? Donde podamos tener docentes y estudiantes, sino también poder generar conocimiento a partir de ahí, generar investigación, aportar al desarrollo económico local, al desarrollo regional, y con esto contribuir claramente al desarrollo país. Yo quisiera que me contara, Felipe Rojas, es interesante cómo se abre una veta de investigación también y de formación continua para estos posibles estudiantes que entrarían en esta universidad, ¿no? Sí, nosotros partimos, y en general de parte de todos los miembros quienes hemos participado en el comité ejecutivo, destacando que la universidad parte por un deseo del movimiento de Aysén del 2012. En ese sentido, uno de los focos es poder aportar a las necesidades tanto de las personas como a la necesidad económica de la región. Y las oportunidades de investigación que se abren son enormes. Una, el propio medio ambiente que nos rodea nos da un espacio, pero único en el, no digo de Chile, sino que del mundo específicamente, en donde se pueden realizar investigaciones, particularmente el tema del cambio climático. Pero por otro lado, también las investigaciones tienen que ver cómo se hacen políticas públicas en un contexto en donde hay una baja densidad poblacional, y cómo la universidad también puede ser un eje articulador de las políticas públicas y comprometerse y
apoyar al gobierno regional. Y donde también tenemos una población bastante migratoria. Ajá. Recordemos la gente que se viene tanto de las localidades como del epicentro, que es Coyhaique, o también de la gente efectivamente que busca una oportunidad de poder salir fuera de la región. Y considerando específicamente, estoy hablando del tema de la formación que uno pueda tener como más académica en términos de posgrado, postítulo, hay una movilidad interesante de poder salir también, hay una alternativa de poder salir, considerando que acá no existen todas las alternativas. ¿Cómo se podría sentar un sistema de posgrado acá en la región de calidad? ¿Cuáles son los elementos que debería tener? Porque para que nosotros podamos decir que efectivamente es más interesante estudiar un posgrado en la universidad estatal que en otro lugar. ¿Cómo retenemos a estos trabajadores que necesitan continuar sus estudios? Mira, si tú me preguntas específicamente de los estudios de posgrado, hay que ligarlos directamente con lo que la zona es y lo que la zona puede ofrecer como ventaja comparativa. Como decía Felipe, esta zona es única en el mundo. Tiene el tema de estos recursos hídricos muy especiales, tiene el tema de los glaciales, tiene su riqueza en la biodiversidad, en todos los que son los recursos marinos. La verdad es que es realmente una región que brinda una enorme cantidad de posibilidades de investigación que no solo son relevantes para la zona, y que eso es el punto de partida, sin duda, pero que despiertan interés a nivel científico tanto en el resto del país como en el mundo. Así que yo creo que centrándonos en esas características, hay muchas posibilidades para el desarrollo científico y el desarrollo de posgrados. ¿Cuáles son las cualidades que deberían enfrentarse, Felipe, te pregunto, con el tema de la investigación? ¿Cómo podemos atraer a que más investigadores vengan acá y tengan un soporte interesante de poder investigar, no solamente lo que ocurre en este lugar como es Coyhaique, sino en sus localidades, en su territorio extenso? Sí, o sea, las líneas de investigación que se abren son, son enormes, y que de alguna manera son líneas que están muy poco investigadas en el territorio y son claves para lo que es el futuro del mundo, particularmente con el tema del cambio climático, así que por eso pongo el punto ahí. Pero por otro lado también la investigación apunta a cómo generar mejores estrategias de las personas que habitan en este territorio. Los posgrados, efectivamente, cuando miran el mundo, miran la frontera, el conocimiento, perfectamente nosotros, nuestro territorio puede ser un lugar atractivo para investigadores de afuera, pero también se requieren posgrados para los profesionales que ya habitan este territorio, que permitan de alguna manera escalar y poder ascender en el trabajo. Y por otro lado, hay comunas que posiblemente no cuentan con el suficiente personal, con estudios de postítulo y todo, y Coyhaique puede ser un lugar en donde vengan a educarse y que después puedan volver a sus comunidades. Así que vemos de alguna manera que son dos áreas que el posgrado va a tener que apuntar, una en la investigación y otra más profesional, como se dice habitualmente. Muy bien, y le vamos a preguntar a Alicia después cómo esto le sirve a la comunidad, cómo la investigación aporta al desarrollo económico local, al desarrollo de nuestra región. Pero te lo voy a preguntar después de que escuchemos a ver qué nos comenta la gente en la calle sobre este mismo tema. Los invito a ver. Yo creo que debería ser estar como en la cuestión económica de la región, porque en verdad aquí la gente, hay mucha gente que quiere estudiar y tener posgrado y no puede, porque acá estamos lejos de que la gente pueda tener posgrado. Pues ojalá tenga hartos posgrados y tenga como la posibilidad económica en sí, porque si traen una universidad estatal y al final cobran mucho, tampoco va a ser una ayuda para la región. Creo que el primer nexo que puede tener es tener vinculaciones con lo que con la potencialidad que tiene la región. Es la primera vinculación que se me ocurre. O sea, hoy día investigación, medio ambiente, es la primera vinculación que deberíamos tener hoy día. Teatro, toda universidad tiene que tener arte, cultura, deportes y también relacionado con el medio ambiente, sobre todo con el cuidado del medio ambiente. Bueno, veíamos en las imágenes que Viani Tapia al final habla un poco de lo que debería tener de extensión universitaria. Muy importante para el fortalecimiento de la educación superior, ¿no? Considerando, ¿tú ibas a mencionar algo? No, mira, es que una universidad sin el desarrollo de la parte cultural no puede llamarse universidad. De hecho, universidad viene de la idea de universalidad.
de tener toda una gama de conocimientos a la mano. Y en ese plano lo que menciona esta persona es fundamental, la cuestión cultural, la extensión, la relación de la universidad con el medio en el que se inserta, ¿no? Así también lo mencionan. Y bueno, ¿y cómo le explicamos a nuestra comunidad, a nuestros trabajadores, a los padres que tienen hijos estudiando en la universidad, cuán importante es la investigación en este caso para nuestra región? ¿Cuánto nos sirve tener profesionales con posgrado, con doctorado, con magíster? Mira, es impensable hablar de posgrado sin investigación. Podemos hablar de otras formas muy importantes, que es el perfeccionamiento a lo largo de la vida, la educación continua, como se llama hoy, y eso es muy importante. Pero cuando hablamos de investigación de alto nivel, estamos relacionando posgrado con investigación. Son dos cosas que van juntas, porque para poder desarrollar un posgrado de alto nivel tienes que tener a la mano científicos, pero a su vez esos científicos no son nada sin sus estudiantes con quienes trabajan e investigan. Y en ese sentido, Chile, en su sistema de financiamiento de la investigación a través de CONICET, tiene algunos instrumentos que permiten a los investigadores instalarse en distintas partes. Aquí hay un centro regional, de hecho, y también los investigadores disponen de la posibilidad de crear otros centros. Entonces, me parece que hay que pensar por ese lado, en todos los recursos que junto con la universidad también se pueden atraer desde otros lugares para generar aquí un equipo, una masa crítica, como a veces se dice, que quiere decir un conjunto de investigadores que juntos hagan fuerza y solidez para el desarrollo científico y del posgrado. Una de las cosas que se mencionaba, Felipe, lo que mencionábamos en las cuñas ciudadanas, era que acá no existen posibilidades de posgrado. Sí. Para los profesionales que se vienen a trabajar a la región, y seguramente más de alguno que nos está viendo a través de la pantalla, le ha pasado que tiene toda la expectativa de poder contribuir a la región con sus conocimientos, recién egresados de la universidad, que encuentran un amplio campo para desarrollarse, pero siempre a medida que pasan los años existe un tope. Exacto. Y hasta ahí nomás llegamos con los conocimientos. ¿Cómo podemos hacer para que esos estudiantes no tengan la necesidad de decir, bueno, ¿saben qué? Yo ya cumplí mi etapa en la región, ya son 5 años, tengo que ir a hacer mi posgrado, me voy. ¿Cómo lo hacemos, Felipe? Difícil, ¿no? Sí, ¿qué misión tiene ahí la universidad estatal? Lo que pasa es que particularmente esta región, quienes vivimos acá y claro, quienes vienen y todo, se dan cuenta que es bastante cara la vida acá. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que en general la gente y la mayoría de los miembros de la familia necesitan trabajar. Entonces, un posgrado que de alguna manera se va a realizar también es trabajando, ¿vale? Entonces, en ese sentido, un posgrado que apunte a potenciar y a fortalecer y a expandir las posibilidades de ascender en el trabajo, eventualmente cambiarse de trabajo y cosas así. Entonces, claramente el contexto, así como está la investigación, también están las actividades cotidianas que realizan los profesionales en la región. Así es. Si me permites agregar, quiero retomar algo que planteaba Felipe antes, que es muy importante. Hoy, junto con los posgrados de investigación, están los posgrados que se llaman profesionales, que a lo mejor no están dirigidos a ser ciencia de punta, pero que tienen la importancia esa que tú mencionabas varias veces de fortalecer los equipos técnicos y profesionales, por ejemplo, en el Estado, por ejemplo, incluso en ciertas empresas, ¿verdad? Y que, como tú dices, se pueden compatibilizar con la actividad laboral. Sí. Pueden ser posgrados vespertinos o part-time o programas de pronto que se hacen un poco en la región y que se pueden articular con otros programas, con otras áreas del país. Así es. Hoy es bastante variado el espectro de posgrado y no es solo referido a la alta ciencia. Así es, y poder generar también esa convergencia con el mundo empresarial, con las instituciones, para que ellos estén a tono y efectivamente abran el campo para que estas personas que estudian puedan poder desarrollarse. Yo los quiero invitar también a que podamos escuchar las impresiones del Seremi de Gobierno, el señor Jorge Díaz Guzmán, que también tiene su apreciación frente a este tema. Bien, nos encontramos con el Seremi de Gobierno, el señor Jorge Díaz Guzmán, con quien vamos a conversar acerca de la posibilidad de contar con magíster en Administración Pública en la región. Seremi, ¿cuál es importante es poder contar para los funcionarios públicos con magíster en Administración Pública en la región?
Bueno, primero decir que estamos a puertas de tener una universidad en Aysén y por lo tanto por eso estamos pensando en lo que usted me acaba de preguntar. Pero eso está en un contexto de las definiciones estratégicas que tendrá como tarea esta universidad. Y cuando decimos que tenemos que aprovechar todos los recursos naturales y todos los recursos y las particularidades de esta región, una de ellas es el peso específico que tiene el aparato del Estado en la región. Entonces, no solamente estamos pensando en que esta universidad podría aprovechar de elevar los estándares de calidad o de conocimiento que deben tener los empleados públicos que hoy día ejercen sus funciones en la región de Aysén, sino que estamos pensando en cómo este peso específico del Estado tiene, la administración pública tiene en la región, puede servir como un laboratorio para que las personas que quieran incorporarse a la labor pública, al sistema público, ya sea alta dirección pública, en los distintos cargos de la administración del Estado, previamente, así como en Europa existe la Escuela Nacional de Administración en Francia, que forma a todos los empleados públicos, no solamente de Francia, sino varios países de América Central, de Europa Central, también en la región de Aysén podamos tener una escuela de administración distinta a la carrera de administración pública que hoy día se imparte en otras casas de estudio, que tenga la particularidad de formar personas para integrarse a la administración pública, pero no solamente como burócrata o tecnócrata, sino que también para asumir cargos de responsabilidad política en la administración pública. Es decir, que ahí se formen los futuros intendentes, los futuros consejeros regionales, los futuros alcaldes, los futuros subsecretarios, los futuros ministros y, como en Europa, los futuros presidentes de la República. ¿Hay un vacío en no contar con este tipo de perfeccionamiento para los funcionarios públicos, que generalmente son solo algunos los que tienen la posibilidad de poder viajar fuera de la región a contar con este tipo de perfeccionamientos? Yo no diría que es un vacío, yo diría que es un déficit que tenemos en el sistema de educación superior en Chile. No tenemos una escuela que esté dedicada a formar a quienes se van a desarrollar o optan o creen que tienen las condiciones para desempeñarse en las distintas reparticiones de la administración del Estado. Muy bien, el seremi de gobierno, el señor Jorge Díaz Guzmán, señaló algo muy interesante que tiene relación con generar cargos con competencia. Es decir, y lo que mucha gente también critica es que efectivamente las personas que manejan las políticas públicas sean capacitadas para poder trabajar con eso. Tú querías mencionar algo al respecto antes, relacionado con el mismo tema. Sí, destacar profundamente el tema de la palabra compatibilizar, porque en eso de alguna manera es como lo que cruza toda la discusión. Por un lado tenemos la necesidad de la región y por otro lado tenemos las oportunidades. Por un lado queremos hacer investigación de alto nivel, por otro lado queremos también apuntar al desarrollo local, a las necesidades más concretas de la región. Y en ese sentido es una tremenda oportunidad que nos otorga la creación de la universidad. Así es. Uh-huh. Bueno, y lo mencionaba el seremi de gobierno al explicar de que efectivamente las personas que ocupen cargos públicos estén capacitadas y formadas académicamente para cumplir estos cargos. ¿Funciona así generalmente las personas que estudian este tipo de posgrado se incorporan a la administración pública y a las empresas con una nueva visión, con una innovación de por medio que pueda generar cambios dentro de la institucionalidad del mundo empresarial? Mira, a nivel país, nosotros sabemos por estudios que se han hecho, un estudio que presentó el Ministerio de Educación a finales del año pasado, que en realidad la administración pública hasta ahora no ha incorporado significativamente a nuestros estudiantes graduados en posgrado. Pero sin duda me alegra mucho el comentario del seremi. Creo que hay una nueva conciencia en la necesidad de formar a los administradores públicos para ofrecer también un servicio a la comunidad que sea de mayor calidad. Y además porque hoy las políticas sociales se entienden de manera más compleja que como se entendían antes. A lo mejor antes una política social podía ser un simple asistencialismo a las personas. Y hoy es completamente distinto el enfoque. Hay que considerar desde la participación ciudadana hasta una atención de calidad, hasta un enfoque sobre los problemas que no es meramente puntual, sino que tiene que considerar una cantidad de variables. Y para eso necesitas personas formadas. No pueden ser simplemente personas con experiencia. La experiencia ayuda y mucho, pero la formación también permite mejorar la calidad de la atención. Así es. Bueno, el ex seremi de Economía,
en el gobierno de don Ricardo Lagos. El señor Alejandro Colomés también nos da su impresión. El contexto de lo que conversábamos recién de la experiencia y las variables económicas del desarrollo, el conocimiento es uno de los factores de producción. Están los factores típicos de la producción, que son el capital, todos los insumos o la tierra que se llama, y el trabajo. El trabajo implica conocimiento. El conocimiento es una ciencia, una disciplina muy dinámica, va cambiando permanentemente. La actualización del conocimiento es básico, es fundamental. Eso no solamente implica tener unas visiones más efectivas, sino que más pertinentes. El quedarse con un cierto nivel de conocimiento en el tiempo es literalmente quedarse atrás. Por lo tanto, tener algún elemento que permita mejorar, actualizar, ampliar las visiones y las posibilidades, sin duda que generan condiciones económicas, en este caso, diferentes y mejores posibilidades, digamos. Desde un punto de vista regional, me parece fundamental este esfuerzo y esta experiencia de la Universidad Regional y de la posibilidad de tener generar conocimientos nuevos, generar conocimientos actualizados y generar conocimientos pertinentes. Pertinente significa adecuados a las condiciones, no solamente nuestras, sino que del mundo en general. El conocimiento, como decíamos, el conocimiento cambia, varía, y es fundamental actualizarse, conocer, preparar gente. Bueno, es eso. Bueno, una de las apreciaciones del Ministerio de Economía, el señor Alejandro Colomés, era relacionada con el tema del conocimiento. Qué importante el conocimiento. Y yo le pregunto a usted, y ojalá, bueno, pueda responder también a la ciudadanía, Cultura de Ruz, en este caso, ¿es suficiente que se tenga que vivir en la universidad de 5 años? Yo me imagino que la gente, porque es una discusión que surge en otro lugar, ¿no? De que la posibilidad de tener un estudio, de estudiar, de perfeccionar, de ir al extranjero, de irse a Santiago a buscar un posgrado, un magíster, de postular al perfeccionamiento continuo que mencionabas tú. ¿Es suficiente con los 5 años de carrera? Y hablando también de la inteligencia y de la pertenencia de acuerdo al mundo que estamos. Yo creo que hoy la idea de la educación a lo largo de la vida está cada vez más instalada. Ya no es posible pensar que uno estudie una carrera en determinado momento y eso es el capital que tiene para el resto de su vida. Hoy hay que el mundo es muy cambiante, estamos en una sociedad del conocimiento y del cambio constante, entonces la posibilidad de perfeccionarse tiene que ser algo que va con nosotros o que tiene que ir constantemente. Y por cierto, como decía el Seremi o el ex-Seremi, lo importante es que las universidades sepan elegir muy bien aquellos temas pertinentes, que hacen sentido, que tienen contacto muy estrecho con las necesidades y con los anhelos de la población también. Muy bien. Y le pregunto a usted su calidad de economista. ¿Se va evaluando el título universitario con el pasar de los años? Buena pregunta. No, todo depende después de la propia formación profesional o la actividad que uno desarrolle con su propio título. A lo mejor si me lo preguntas en Santiago, yo creo que sí hay algo de eso, pero en esta región no es así. En esta región necesitamos profesionales, necesitamos mayor formación de posgrado, necesitamos que los habitantes de acá, que cuando están estudiando en una escuela rural, sueñen en algún momento ingresar a la Universidad de Aysén como una universidad de calidad, donde van a poder investigar, conocer y relacionarse con otro habitante y poder mirar su territorio. Y por qué no en algún futuro ellos puedan estar investigando los glaciares y sean investigadores de punta en su tema. Por eso un poco el sueño es no solamente quienes vivimos en Coyhaique, no solamente el sueño para quienes están fuera de la región que puedan venir acá, sino que también para los habitantes y que estudien en las escuelas rurales. Así es. ¿Y podemos considerar como una inversión el tema de poder generar este tipo de perfeccionamiento? ¿Es una inversión para la vida? ¿Es una inversión no solamente para uno, sino también al lugar donde uno se desarrolla, ¿no? Mira, bueno, a ver, es un tema interesante, podríamos estar horas hablando de esto. Digo, como decía Felipe, la profesión es algo que te queda para el resto de tu vida, pero que hoy, digamos, hay que verla en un proceso amplio de perfeccionamiento y tal.
el mundo está cambiando muy rápido y el conocimiento se hace obsoleto muy rápido. Entonces, tu formación universitaria es la base con la cual luego vas a aprender otras cosas. La universidad hoy se centra más que nada en que los estudiantes aprendan a aprender. Así es, generar conocimientos en la misma práctica, aprender haciendo, como dice un eslogan por ahí. Pero algo interesante es también el poder vivir la vida universitaria, ¿no? Eso es parte del aprendizaje. Yo recuerdo algún profesor economista que se llamaba Leopoldo Montesinos que decía que efectivamente que el verdadero aprendizaje se desarrolla entre los pasillos y el aula, ¿o no? Así es. Así es. Bueno, esa es la idea de poder ir generando este tipo de conversaciones. Yo les agradezco. Ya estamos cerrando y a usted en su casa le quiero, lo quiero invitar a que se contacte con nosotros a nuestro correo contacto@universidadparaisen.cl para que nos haga sus opiniones, sus comentarios acerca del programa y sigamos dialogando acerca de lo que significa de construir esto que se llama Universidad Estatal Paraisén. Yo les quiero agradecer a ustedes. Muchas gracias a ti, Claudia. Espero que la región te trate maravilloso. Te di un día perfecto. Perfecto, dos días perfectos. Y a usted una estadía muy buena en nuestra región para que se quede y pueda contribuir, no solamente como comisionado regional y representante de la Corporación de Desarrollo de Aysén, porque necesitamos profesionales con conocimiento y con ganas de aportar. Muchas gracias, sí, o sea, yo vine acá a quedarme, a hacer familia y espero que mi hijo y los hijos que viven en el campo, en la ciudad, los hijos de pescadores puedan participar en esta universidad. Así es, ese es un punto muy importante, que aquellos hijos de trabajadores que se encuentran a lo largo y extenso de nuestro territorio tengan la posibilidad de poder perfeccionarse y quedarse en nuestra región a aportar. Y por qué no decirlo también, que venga gente de afuera también, porque eso simboliza también el espíritu de esta universidad, que sea una universidad integradora. Muy bien. Y a usted lo dejamos invitado para que nos siga acompañando todos los días jueves a eso de las 21 horas, para volver a decirles nuevamente que construyamos juntos esta Universidad Estatal de Aysén. Así es que este es un programa de la Seremi Educación que lo invita a usted a poder dialogar acerca de los avances de este proyecto de Universidad Estatal. Y así es, vamos a estar todo el verano difundiendo acerca de las reflexiones que se han hecho tanto en los seminarios también y con la gente que ha podido contribuir este proyecto de ley que está en trámite todavía, pero que como siempre los aiseninos esperamos con muchas ganas. Muchas gracias. Y a usted, gracias. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves.